Están con nosotros Gueguelo Paulino, director provincial Duarte de Cultura, Miguel Gueguelo Paulino, así es que se llama Gueguelo, y el arquitecto Manuel Ortega, Chuchu. Así que saludos para ellos. Gueguelo, ¿cómo tú estás? Bien, bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia de este medio informativo y de compartir. Chuchu, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, hay dos posiciones encontradas ahora con el tema de la inauguración, posterior a la inauguración del recinto del Ejército Nacional aquí frente al Estadio Julián Javier, y el desalojo que debería de hacerse de lo que actualmente la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís, un monumento histórico de esta ciudad, y que allí se pretende crear la Escuela de Bellas Artes. Otros piensan en un centro con mucho más rimbombante, pero bueno. ¿Cuál es la situación, Gueguelo y Chuchu? Vamos a comenzar contigo. Sí, la situación es la real. La situación es las necesidades que tiene la ciudad, que tienen los municipios y todas las comunidades de estas áreas. Se ha querido minimizar lo que es la Escuela de Bellas Artes, que en este caso, ya esa parte técnica el arquitecto va a hablar, donde tiene una proporción enorme de lo que será ese complejo. El término de Plaza de la Cultura o de Bellas Artes está bastante errado, son dos cosas muy diferentes. Ya una Plaza de la Cultura es un espacio donde convergen muchísimas realidades y realizaciones en términos de arte. La Escuela de Bellas Artes tiene como base fomentar, crear, educar en el área de las diferentes manifestaciones del arte. En este caso, nosotros estamos súper felices, súper contentos, y rogarle a Dios que ese proyecto con la audiencia de todos los franco-macorizanos pueda realizarse. Es un complejo donde, además de tener las aulas, va a tener un anfiteatro, va a tener un auditorio, va a tener salas de ensayo. O sea, es algo más. Tú me dijiste que había enviado, con el perdón, Gueguelo, tú me dijiste que había enviado a producción una serie de imágenes. Sí, sí. Inclusive donde están los planos. Ah, pues, por favor, José, vamos a irla poniendo lo que tanto Gueguelo como Chuchu van hablando. Mira, como el día está empezando, yo creo que nosotros, en cuanto a los términos de quienes promulgan no a la Escuela de Bellas Artes, tenemos que ser ligeros, pero es un absurdo en términos de realidades. Yo quiero que alguien que me hable desde el punto de vista técnico, la realidad desde el punto de vista del desarrollo cultural de esta ciudad. Yo no estoy diciendo que no están los talentos. Ese ha sido mi planteamiento. Y yo creo que es lo correcto, no porque lo asumimos nosotros, sino aquí hay un equipo y grupo de gente que tienen toda la vida trabajando, que te puedo mencionar algunos. Ahí está Yeye, ahí está Daco, ahí está el mismo Matrillé, ahí está el muchacho, el profesor de Bellas Artes, que está realizando una labor increíble, pero no tiene los espacios. En este preciso momento tiene una sobrepoblación preinscrita de 1.500 personas, cuando solamente tiene capacidad en la escuela, pero solamente tiene capacidad para 200 personas. Y ese director haciendo un esfuerzo increíble. Entonces, la realidad inmediata, que se dejen de estar de absurdo, de no saber de que las cosas verdaderamente tienen un porqué. Y en este momento, en esta ciudad, en esta región, la realización de una Escuela de Bellas Artes con todos los estamentos físicos que necesita, es la realidad que necesita esta ciudad. Bien. ¿Estamos? Ok, adelante. Bien, fíjense una cosa. La Escuela de Bellas Artes tiene su historia. En San Francisco de Macorís fue fundada en los años 60 y funcionó en lo que es el antiguo Partido Dominicano, donde hoy está la policía, en el Palacio de la Policía Regional Nordeste. En 1973-74, pues se le vendió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ese solar por un peso. Se destruyó la edificación existente porque fue declarada de peligro público. Y desde ese año, hace 50 ya, se prometió la construcción de la Escuela de Bellas Artes. ¿Ahí donde está la fortaleza? No. 10 años más tarde, que yo estudié en la Escuela de Bellas Artes,
10 años más tarde, cuando yo hice mi tesis de arquitectura, estaba prometido la fortaleza para entregársela a Bellas Artes. Y el diseño mío de mi tesis, pues, fue el Centro de Arte de la Provincia de Duarte en la Fortaleza Duarte en 1984. Porque yo comencé a estudiar años. Pintura a donde está ahora la Policía Nacional. Exacto. Que era el Partido Dominicano. El Partido Dominicano. Ahí yo comencé, yo estuve con Papi, estuve con Hilario, estuve con Néstor. Todos esos fueron mis compañeros de estudio. Yo abandoné. Exactamente. Yo abandoné y ellos siguieron. Yo comencé a estudiar música y yo estudié 5 años de piano. Pero al irme a estudiar arquitectura, pues entonces tuve que abandonar porque yo tenía que practicar 5 o 6 horas diarias de piano, que no me lo permitió la carrera. El estudiar la carrera. No eran compatibles con el estudio de mi carrera. Entonces, luego de esto, de hace ya 40 años, no estaba contemplado en ese entonces la conservación del edificio, porque ahí no me permitieron ni siquiera tomar una foto, porque me iban a... Tomé una foto descuidada y me iban a desbaratar la cámara porque era un recinto militar y eso estaba prohibido en esa época. Ahora, en el 2020, Franklin Romero me llamó porque se enteró de... Él sabía de que ese fue mi proyecto de tesis para diseñar la Escuela de Bellas Artes ahí. En este caso, se va a conservar la edificación patrimonial. Solo la edificación patrimonial, las otras cosas que están añadidas ahí detrás, pues entonces se van a desbaratar porque son construcciones informales. Y entonces, aparte de eso, una Escuela de Bellas Artes con las aulas, tanto para artes plásticas, música, teatro, danza, un teatro o auditorio para 450 personas, ideado precisamente para docencia, ¿ok? Para que los alumnos pues puedan visualizar cómo se ven ellos desde diferentes puntos de vista en el teatro, con aulas de docencia en el mismo teatro. Las imágenes ya están en la tablet del programa, en el WhatsApp. José, por favor, vamos a irla poniendo para que Chuchu y el mismo, bueno, ahí está. Ese es el plano general. De la ubicación está la fortaleza, detrás está el teatro, ese rectángulo blanco, y a la izquierda detrás está el anfiteatro. Okay. El teatro está ideado como la fachada del teatro es un órgano de tubos. Está inspirada en un órgano de tubos. Ese es el teatro, ahí están todas las dependencias, hay una sala de ensayo también a mano izquierda. Están los baños, la escalera, y en el segundo nivel está la sala de ensayos. Tiene todas las condiciones de un teatro, con sus patas, con su... Esa es la fortaleza. Ese es el frente, eso sería frente la fachada. La fortaleza. Esa es la fachada. La misma fachada de la fortaleza, solo que van a ser con colores diferentes, claro está. Obviamente. Esa es la segunda planta del teatro. Fíjense que a mano izquierda hay una sala de ensayos. Directamente encima del ingreso. Ok, podemos seguir. Ese es un corte del teatro, donde se ven las tramoyas y todo eso, que tiene todo lo de un teatro. Esa es la fachada principal del teatro, inspirada en un órgano de tubos, uh-huh, con metal y cristal. Tubos de metal y cristal entre ellos. La fachada principal. Las laterales tienen la misma inspiración, pero ese es el anfiteatro. Diferente. Ese es el anfiteatro que tiene todo y tiene esos salones, esos almacenes que pueden ser utilizados también en otras cosas, no solamente como almacenes, sino como aulas y como muchísimas otras cosas que se podrían hacer, hasta tal vez un pequeño museo o alguna de esas otras cosas ahí, el anfiteatro. El anfiteatro, la fachada, es completamente lisa para no competir con la fachada patrimonial. Y que luego, pues entonces, los artistas franco-macorizanos de Bellas Artes, pues entonces hagan un mural en toda la fachada lisa de ese anfiteatro. Muy bien, hemos visto una excelente presentación. Ahora bien, Gueguelo, Chuchu,
¿Qué se espera lograr? ¿Cuál sería el impacto? Perdón, porque están las imágenes que la gente sí va a entender, los que no son arquitectos, ya de manera, no en el bosquejo, en el diseño. Ah, vamos a concluir con las imágenes. Lo pueden ir colocando. Para luego hacer, vamos a rodarla, que eso está bellísimo, lo estoy mirando aquí en el WhatsApp. Ahí ya explican un poquito. Las imágenes, los 3D, de cómo va a ser en sentido general todo. Sí. ¿No se puede abrir un poquito más, José? En la pantalla. Digo, ahí sí, fíjense que es el parece que tiene un PDF. De la fortaleza, pero con otros colores. Sí. Hay imágenes más de cerca. Ok, bueno. Ahí está. La fachada ya con otros colores. Claro, esa sería la entrada, ¿verdad? Esa sería la entrada. Perfecto. A la edificación patrimonial. Perfecto. Ahí vemos otra vista. Ahí allá atrás vemos el teatro y el anfiteatro, que como es aprovechando las curvas de nivel del terreno, pues entonces no va a tener ese gran impacto visual para competir. La fachada del teatro no se va a ver desde el inicio, sino que hay que dar la vuelta para, por eso no compite. Correcto. ¿Hay más? Ese es el anfiteatro, con vista la vista al río, que tiene que ser saneado, claro está. Eso lo pensamos. Interesante. Bueno. Hay muchas actividades que se hacen aquí que necesitan mucha capacidad, y para eso puede ser el anfiteatro. Está bien que, por ejemplo, en el día hay mucho sol, porque nosotros estamos en un trópico, claro. Pero ya al atardecer y de noche, cuando no está funcionando la Escuela de Bellas Artes, porque no son compatibles funcionar las dos cosas al mismo tiempo, pues entonces sí se puede dedicar a cualquier otra actividad, el teatro, el anfiteatro, perdón. Les preguntaba hace unos segundos, ¿qué se procura, verdad? ¿Cuál sería el impacto que tendría esta edificación? Primero la parte de edificación y luego entonces ya lo que tiene que ver con la escuela como tal. Mira, obviando que yo ocupo en el tren del Ministerio de Cultura una posición, te va a responder una persona que vivió en carne propia, estudié por 4 años en la Escuela de Bellas Artes. Cuando llovía, nosotros teníamos que subir agarrados, ustedes son testigos, de las paredes, porque unas escaleras deterioradas y cayéndose, y la clase de Bellas Artes las recibíamos en la azotea de lo que es esa casa, que era una clínica. El impacto que nosotros necesitamos es crear conciencia de la formación del individuo, de la formación del ente humano en el área cultural. El impacto que nosotros pretendemos es que esta ciudad merece un desarrollo sostenible de arte, de cultura, de educación. Cuando hablamos de cultura, hablamos de educación. Y estoy seguro que no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a aportar un grano de arena en lo que nosotros no tuvimos. Chuchu hablaba ahí, que a mí me gustaría que muchos de los que promulgan lo de la Plaza de la Cultura, sin ni siquiera tener unos conocimientos básicos de cosas, que la necesitamos aquí. Un teatro con una tramoya, con un foso, con una bambalina, con una pata, va a proporcionar que los productores de aquí, que los jóvenes que están en ese camino, tengan el espacio para realizar sus cosas. Yo te lo puedo poner a ti como ejemplo. Ahora mismo a mí me acabaron de aprobar la presentación del Musical de Carmen por el Ballet Clásico Nacional, para traerlo completamente gratis. ¿A dónde lo traigo? Para la fecha que tengo disponible, el teatro de la universidad está comprometido. Un bailarín clásico de ese nivel, el arma de batalla de ellos es sus piernas, y no es verdad que lo van a tirar en un cemento. O sea, que la comunidad se beneficie en todos los aspectos, de disfrutar de buenos espectáculos, claro, infantiles, para adultos. Pero sobre todo eso, yo hago mucho hincapié en la formación de nuestros artistas. Tenemos que creer en ese relevo. Todavía nosotros estamos hablando ya de artistas, y no es que se olviden de 50 y 60 años atrás, pero tenemos ese relevo. Yo quiero que alguien me dé esta respuesta. Pero además de esa parte educativa,
Procuro quizá tener la información de más o menos cuántos estudiantes albergaría la Escuela de Bellas Artes ahora con esta nueva composición. Si tienen más o menos el dato, porque como han hecho referencia de que el teatro va a tener una capacidad para 450 personas. ¿De cuántas aulas va a contar la Escuela de Bellas Artes y más o menos cuántos estudiantes? La capacidad por aula también podría ser. No, pero fíjate, la capacidad por aula no se puede calcular así. Porque acuérdate que la Bellas Artes, o sea, la educación es una educación especializada y cada aula es para uno o dos alumnos. En caso de piano, por ejemplo, no se puede poner a 50 personas a tocar piano al mismo tiempo. Correcto. Es de uno a uno y un profesor dando clase especializada, clase personalizada. A lo sumo dos. A lo sumo dos, pero uno tiene que esperar al otro. Ahí mismo. Aunque, aportando, hay, como decimos nosotros, hay materias de esa misma especialidad que puede estar en conjunto. Por ejemplo, lectura musical, pero ya cuando estamos hablando de una práctica, es lo que dice Chuchu, tú no puedes tener 10 o 20 muchachos. No, correcto. Sí, claro está. Por ejemplo, artes plásticas, si usted es ya más grande. En conjunto. Teatro también, danza, tiene salones de danza para practicar danza específicamente. Y eso depende de la intensidad. O sea, se pueden ocupar los espacios con más frecuentemente para aumentar la capacidad de estudiantes. Sí, va a tener muchas aulas. Pero como decía, esas aulas pueden ser aulas muy pequeñas donde se toque guitarra, donde se toque flauta, donde se toque esos instrumentos musicales. Y tiene que tener una característica muy especial de insonorización para poder estar uno al lado del otro sin que se perturbe uno al otro. Imagínate tocando piano al lado de donde están practicando batería. Sí. Una pregunta para Gueguero, para recoger y de manera puntual detalles que la gente conozca. Hemos hablado de la estructura, ustedes la han presentado ya hacia los medios, vamos a decir, lo que tiene que ver con las diferentes clases que se estarán impartiendo. Usted establece, Gueguero, que es la Escuela de Bellas Artes, es lo que tendremos, no es plaza, no es centro, Escuela de Bellas Artes. Bien. ¿Cómo se concibe para que los estudiantes puedan participar? ¿Serán gratuitas? O sea, usted con el conocimiento que tiene y que forma parte de esto, ¿qué usted le puede decir a la población de lo que se estará dando allá a nivel de acceso? Mira, como dice, la Escuela de Bellas Artes es completamente gratis. Es completamente gratis. Pero ¿a dónde vamos? Cuando ya es una escuela determinantemente especializada, el estudiante tiene que someterse a un examen de actitud. Puede darse el caso que usted tiene un muchacho y lo tiene en su casa las 24 horas y lo quiere por salir de... Déjame llevarlo allí, que es gratis, que hay buenos profesores, está seguro. Y déjame, tú vas a tocar piano, mijo, y el muchacho en vez de 10 dedos tiene 20. ¿Ya tú te quieres algo que he dicho? Como que en danza, que se me mete en danza y tiene tres patas, como decimos nosotros. Cuando una persona tiene tres patas, que no tiene, ahí no hay nada que buscar. No hay actitud. Es lo mismo cuando tú ves un niño que juega pitilla y le da esa pitilla, bim, bum, ¿a dónde te lo va a llevar? Bueno, el muchachito, lo que quiere todo el mundo, está bueno para pelota. Que estemos claros. Por ejemplo, las escuelas especializadas de arte, no copiando eso, te lo puedo decir. Yo luego que me gané la beca para estudiar, yo fui sometido a un examen a ver si yo tenía las aptitudes. Porque es una cuestión de fondo y forma. Si esas cosas no convergen, no hay manera de que pueda. Yo quería ser pelotero, Gueguelo. Yo quería ser pelotero. Yo quiero aprender a cantar, pero no hay forma. Mira, por más que lo intenté, no le pude sacar nada. Imagínate. No había nada. Entonces, eso es una realidad. ¿Cuándo iniciarán, Amado? ¿Cuándo iniciarán los trabajos? Eso es un dato que yo creo que el mismo compañero Chuchu. Ahora mismo hay que. Es un proceso, ¿eh? Esperar a que los internos que están ahí pues sean reubicados. Claro. Para poder comenzar la intervención. Bien. Eso puede durar un mes y medio, depende de eso, pero ya está todo listo, los planos están hechos, los aprobados estructurales, el presupuesto, todo está listo. Un mensaje final, quiero a ambos un mensaje final a la ciudadanía con relación a esto. Adelante.
a toda nuestra comunidad, a todos los culturólogos. Este es un proyecto de todo, es un sueño de todo. Más de 50 años esperando esto, es el momento de que los aprovechemos. Es un proyecto para la población, es un proyecto de desarrollo. Y yo creo que lo más honesto sería que todos nos unamos con un solo mensaje y que seamos coherentes en lo que nosotros vayamos a exponer. Chuchu. Nuestros niños se merecen estudiar arte. Nuestros niños se merecen una formación complementaria, no solamente en los liceos de arte, sino desde pequeñitos, porque eso es la Escuela de Bellas Artes. Inspiración artística en todos los sentidos, y Bellas Artes somos todos. Mire, excelente. Yo vengo abogando hace mucho tiempo en este programa por el tema este de el Centro de la Cultura, o lo que decían, ¿cómo se llama? Plaza. La plaza de la Cultura, que decía siempre que se puede convertir en un elefante blanco, que Macorís no tiene un activo cultural lo suficientemente amplio para soportar lo que que pretendían. Ahora, que lo importante era la Escuela de Bellas Artes. Por eso yo pido desde esta tribuna, que es una tribuna diaria que usamos nosotros, pido que el pueblo franco-macorizano entienda lo que estos dos expertos en el tema nos están planteando, y que nosotros nos unifiquemos sobre la idea de la Escuela de Bellas Artes, preparar a Macorís de manera cultural y artísticamente, que no hace mucha falta. Y no es descartando la plaza. No, absolutamente no. No, yo estoy totalmente de acuerdo, a excepción de alguna gente, Yeye, Daco, los ballets folclóricos, etcétera. Aquí no hay nadie más que esté trabajando arte. Entonces, hay que ponerse al lado de esta gente como guardia, como... Y hay cosas importantes, por ejemplo, hay cosas que se van a construir que podrían formar parte de una Plaza de la Cultura, claro, como es el auditorio, claro, y el anfiteatro. Así que son parte de una Plaza de la Cultura, o sea, porque son parte cultural y que lo necesita San Francisco de Macorís. Yo quería aprovechar el espacio ya, no en el mismo tema, para felicitar a todos los colegas míos. Ayer fue el Día Mundial de los Zurdos, que yo soy zurdo. Sí, se demostró científicamente que somos más creativos, no me quiero escuchar arrogante, que somos más inteligentes que los llamados derechos. Felicidades a todos mis colegas zurdos. Los grandes hombres de la historia, la mayoría son Van Gogh, todos esos artistas eran zurdos. Gracias, muchas gracias. Yo no soy zurdo, Ortega, por eso. Y al culturólogo y director provincial del Ministerio de la Cultura, Guelo Paulino, por estar con nosotros y orientarnos con relación a esto. Gracias.